Que sea con suerte. Libros para gente con estudios incompletos. No completos. Fassbinder se llamaba. Está por venir la tormenta. El servicio meteorológico dice que hay tormenta y va a caer granizo. Así que me tuve que cambiar de escenografía de nuevo. Estudio 17 estoy. Y acá la pizarra no le eché. Todo con mucha calma. Por supuesto no les muestro. Al final les voy a mostrar. Pretendo hacer los cuatro. Comencemos con lo primero. Y drugas. Lo primero. Los conseguí. Les quiero explicar una cosa que es un concepto. Un concepto de vida, de literatura, de creatividad, de todo. Ustedes quieren lograr esto. Ustedes quieren ir a la segura. Quieren el cubo armado de la vida de ustedes. En el amor les va así. De todos colores tienen. No la tienen muy armada. Este es fijo. Es fijo, entonces es el único que tienen fijo. Entonces, amor, literatura, amistades, laburo, guita, antepasado. Tienen, es así la vida. Esta es nuestra vida, la de ustedes. Ustedes aspiran a esto. Por eso quieren ser Messi. Messi puede así, porque bueno, después irá a ir al purgatorio seguramente. Para empezar, el estudio les puede servir o no, ¿eh? No es seguro que les sirva el estudio. Ustedes son esto, no nada. Lo dan vuelta, nada. Tiene todo lo cuadrado al revés, tienen tres juntos. Acá ninguno, dos separados, tres rojos. Lo primero que hay que hacer cuando estudian, que no digo que hay que estudiar, ¿eh? Ojo al charqui. Tienen que tratar de estudiar, pero es lo más convencional para aspirar a llegar a tener el cubo por todos lados. Tienen que empezar por hacer la cruz blanca, la cruz en uno de los, esa cruz primero, después se ponen las, entonces no tiene, después se ponen las esquinas y después se pone acá y después se pone la de abajo, que es la más difícil. Esto no tiene nada que ver con que lo hagas en 3 segundos, en 5 segundos, es estupidez, con todo respeto. Esa, ay, me comí, vi un pobre señor, que no me gustaría, pobre señor, por ahí podría ser pariente mío. 125 Pancho, no sé, estupidez, ¿eh? Todo es estupidez, los deportes también es estupidez, la literatura misma. Hay que tener un método de esto, entonces vamos a trabajar. Estudios incompletos somos estos. Entonces tenés un poquitito, leíste dos, opinás sobre todo. La gente que yo conozco que sigue fútbol, que lee o lee las columnas deportivas, con esa pasión y la sabiduría que tienen de eso, como los señores comentaristas de los canales comunes, ¿no? De los especializados, con qué pasión y dicen River y llega y Boca y ajajaja, todo. Esa pasión, esa comprensión, si ustedes la tienen con la literatura y el arte en general, van a llegar lejos. Esa pasión es lo que tienen que copiar, no la de que tienen tres rojos y creen que no, pero tengo dos azules así. No, esto no es nada, esto no sirve. En el mundo de los exitosos, que hay que ser lindo o linda, tener plata, y eso por añadidura te va a dar la educación, la universidad, todo, y vas a llegar a tener una vida así, cuadrada, monótona, pero vas a tener vacaciones como la tonta esa, que no digo que sea tonta. Dice, no, yo me voy este año a Monte Carlo porque tengo mis amigos, el príncipe y los amigos del príncipe y de la princesa. Para llegar a esto, de esto, es difícil. A veces la plata te lo da porque llega y te arman una cara. Todo es el contexto. Ya se los dije una vez, pero yo no uso la palabra contexto. Yo soy más Ortega y Gasset. Todas las circunstancias, o sea, estoy medio incómodo porque lo improvisé este estudio, ¿eh? No me gusta, le puse una cosa porque ahí se ve. Bueno, estoy muy incómodo acá, salí. No lo voy a poder, eso lo dejamos, ya lo verá, lo veremos en otro momento. Y listo, ya entendieron. Sin contexto no podés llegar a esto. Esto es aburrido también, ¿eh? No crean. Pero cuando lo que tienen ustedes que opinan, hacen chiste, creen que yo soy imbécil. No, puedo ser imbécil.
Pero tienen que hacer la cruz primero, para empezar a hablar. ¡Ah, oh, jajaja! ¡Qué estúpido! El estúpido ese que les regala minutos. No es así. No es así. He pensado mucho, que no sirve de nada. Bueno, yo mis conclusiones. Hagan, inscríbanse en la universidad de esto. Si les cobran, ojo al charque, se dice en otros países. Ojo al charque. Bueno, no demos tantas instrucciones para vivir. Esto es lo mío, lo tengo frente a mí. Digan que no tengo talento, porque esto para mí es lo básico. Ustedes compran estos tres libros y se acaba el partido. En general, la gente usa otros métodos, que ahí lo estoy viendo asomado, les quiero explicar. Lawrence Stern. Ya se lo he hecho como 20 veces. Tristan Chandy. Opiniones del caballero Tristan Chandy. Ulises, de James Joyce con su prima. Y Don Julio. Julio Cortázar Rayuela. Con esto, y bueno, hay que estudiarlo. Yo le calculo unos 5 o 6 años, diríamos, cada uno. Pues no voy a estar cuando lleguen a escritores. Con 6 años de estudio de cada uno, esto 18 años. 18 años más, yo no voy a poder estar, desgraciadamente, porque hay una pintora argentina que cumple 104, 105 años y pinta todos los días. Y que no sé cuánto. Bueno, en 18, 20 años, digamos. Si estudian esto, le pueden discutir a cualquiera, si es que lo que quieren es discutir. Listo. Tristan Chandy, ya les dije. La historia, el tipo que va a nacer y no nace, para decirlo. La vida de un vendedor de esos basura, de avisos publicitarios de los diarios, a comienzos del siglo XX. Leopold Bloom, que sabe que la mujer lo engaña, se acuesta con el empresario, ella es cantante, de quinta, porque no hay sexta. Y son 24 horas en la vida de él. En realidad no son 24 horas porque sale a las 8 de la mañana. Y la mujer le dice, le pregunta, no me acuerdo que le pregunta. Algo de la ultratumba. ¿Qué es? Mete en psicosis, le pregunta. No quiero ver este libro. Y él va y son las 24 horas de... Él va al diario, se muere un compañero, una persona conocida, va al entierro. Ahí se encuentra con Esteban, a él se le había muerto un nene. Al final da vuelta, tiene una escena media erótica, sexual en la playa, que se imagina. Después va a un prostíbulo y vuelve con el ese que cree que es como el nene que reemplaza a su hijo. Vuelve a casa, lo invita y el chico no va. Y ahí son 24 horas. Menos de 24 horas, porque llegarán a las 6 de la mañana, no me acuerdo. Y salió a las 8 de la mañana, sí, pero es un día, es la narración de un día, 600 y pico páginas. Y Don Julio con Rayuela, bueno, el otro muy divertido porque es del año del níspero, se dice. Lawrence Stern es de 1703, este es de 1924, el Bloomsday, pasó ahora recién en julio. El día de Leopoldo Bloom, cuando conoce a su mujer, que era trabajaba en un hotel, era como camarera. Nora Bernacke se llama. Hay muchas cosas. Después lo vamos a hacer de nuevo y les voy a explicar. Pero este es de 1713 a 1768. Nació en Irlanda. Brote la corriente que abrió Rabelais y Cervantes. Y que habría de llegar hasta Joyce. Tristan Chandy es una pieza clave en la formación de la novela moderna. Esto lo tendrían que leer. Es un tipo que dice mi tío. Aunque mi padre era un buen filósofo natural, también tenía algo de moralista. Debo pedir la venia antes de concluir este capítulo para llevar al ánimo del honrado lector una advertencia que no deduzca en absoluto de una o dos palabras indiscretas que yo sea un hombre casado. A mí me dice, es lo más grande que hay. Capítulo 21. Me pregunta qué viene todo este jaleo a ese ir y venir escaleras arriba. Es un... Y lo más extraordinario, yo cuando lo... Ricardo le gustaba con Bro, yo cuando descubrí esto, Ricardo Becerra me refiero, a mi amigo, si la nariz de un forastero, a mí me acordaba cosas, si la nariz de un forastero
No, hay muchas cosas. No, tiene una que yo tenía antes, lo tenía con cinta, como esto, 1700 y pico, una página negra. Es una frase, dice, ¡ay, pobre Yorick! Lo de Yorick, Shakespeare, pone la página negra, ese lo hallo alucinante. Después pone... Eso, la página negra me parece que es. Bueno, este es Tristan Chande, vida y opiniones de Tristan Chande. Lo hallo extraordinario. El Ulises pasa 200 años después, 300 años, 1700 al 1900, 200 años, digamos, de 1713 a 1768. Y este no sé de cuándo es, 1920, debe ser una cosa, y llega a Cortázar, que es de los 60. Cortázar lo conocen más usted porque lo ataca mucho, ¿eh? No tiene nada que ver que la persona sea y esté vigente, no vigente, porque todos quieren la novedad, ay, la novedad, Cortázar, téngale, ay, tiene cosas aburridas, es un señor burgués, tiene razón, pero esto lo hizo con el espíritu de los artistas, digamos, sin la cuestión política todavía, no porque sea mala, sino que después él se mete. Pero este es honrado con respecto a lo que él piensa del arte. Y chupa de los dos anteriores. Eso él me lo dijo calladito. Yo tengo mucho respeto. A mí eso que la gente... ¡Ay, ahora está de moda tal! Hay un tonto en Barcelona que... que está siempre en la pomada. ¡Ay, salió tal cosa! ¡Corran, corran, chicos! No tiene nada que ver esto. Esto debe tener 50 años. Yo les digo que si leen estos tres libros... y después escriben 100 páginas, está bien. Yo le calculo 6 años por cada uno. Y les doy 2 para que las repeticiones. Ay, cómo se los tenía. Stern. Yo creo que con eso... Y ahora paso a mostrarle otra cosa. Yo los tengo acá al frente porque tengo tanto libro que no... No sé para qué tengo tanto libro. Stern. Ojerita, te querés aniñar, se dice cuando vos querés pelear. Te querés aniñar. Y me pongo esto, entonces me baja el copete. El copete se me baja. Como con Artaud, Antonín Artaud. Bueno, dicho esto, despídase de los drugos y drugas, que son amigos. Recuerden esto. Se lo voy a recordar en los 4. Esto, o tenés plata, tenés que tener mucho empuje para llegar a eso. Hay algunos, son tontos. Hay varios. No quiero decir que son ni peruanos ni nada. Hay uno que es escandaloso, todo, pero no... Sabés qué es esto, pero no, no... Porque cuando tenés la cruz, con eso ya podés hacer, con la cruz blanca, ¿ven? Ya por eso podés conmover a tus auditores. Auditorio. Acuérdense del bebedor de palma, que es un tipo africano que dice, desde los 12 años, no sé dónde está. Yo tomaba caña de palma, se los leí un día. Es extraordinario. Y nosotros somos incompletos, somos así, aceptémonos así, busquemos y juntémonos con una incompleta y no importa que no llenemos nunca el cubo. Una... no alcanza. Una recomendación. Pero me cacho mi... el topo, pero se los voy a tener que dar en la próxima. Ya hicimos uno. Este señor, no lo tomen como un Castaneda de Constitución. Les voy a explicar en cuanto empiece el otro. Encontré unos dibujos míos. Miren lo que hacía yo. En el 1981, que no habían nacido ustedes, me mandé estas dos ilustraciones. Es muy inteligente esto. El mono, ahí va, van ustedes con el libro. No hay mujeres, porque las tienen en el baile. Domingo 29 de marzo de 1981. Y este más críptico. Este es un... no sé quién me creería, una huella digital con un señor del libro, porque era del lector a los libros. Y bueno, es así. Había que ganarse la vida. Señores, estoy muy orgulloso que no alcanzamos a nada. Ay, te caí. Arreglé el Julio, ahora se lo puse con bloque. Fin, Julio en bloque. Oh, parece cumbia.